de reconocimiento a los que murieron en la guerra. De los que estamos aquí, ninguno habíamos nacido, excepto su hermano pequeño, Carlos, hoy con 80 años. Ha venido desde Ronda para estar presente en este emotivo acto de homenaje. Todos recordamos la foto de un soldado que tenían nuestros abuelos en un lugar preferente. Cuando preguntábamos quién era, nos decían, el Tito Miguel murió en la guerra. Siempre nos dijeron, murió. Nunca lo mataron. Tampoco sabían con certeza dónde estaba, solo que murió en la batalla del Ebro. La abuela la recordamos siempre vestida de negro. Fue lo único que pudo hacer por su hijo. Hoy, gracias a Dios, sabemos dónde está el hijo, el hermano, el Tito, Miguel, aquí, en Fatarella. Hoy tiene un nombre en una placa junto a otros compañeros que, como él, lo dieron todo por unos ideales, por unos valores, por unas mismas causas. De nuevo, gracias a todos y todas los que han hecho posible que a partir de hoy tenga su reconocimiento. Fatarella, 4 de octubre de 1914. Que yo esto lo tenía en el corazón, Panquín. ¿Me puedes repetir el nombre, por favor? ¿El mío? No, el de mi tío, Miguel Ramírez Moreno, de Ronda. Muy bien, gracias. Mi tío es su hermano pequeño, hoy con 80 años, ha venido de Ronda para asistir a este acto. Y teníamos dar las gracias a todos los que han hecho posible y están haciendo posible todo esto, porque si no, no tiene tanta gracia. Gracias.